y el temporal Gloria que pasó por la Comunidad Valenciana, que en España hizo estragos. El fuerte aire y las fuertes lluvias me provocó que los postes de la valla de cercado se doblaran totalmente. Bueno, tampoco es que realmente estaban bien puestos, pero hoy vamos a ver cómo poner unos postes que tengo en el taller, vamos a aprovecharlos y vamos a ver cómo poner unos postes a esa valla de cercado, unos postes transversales. También veremos en un futuro vídeo, os hablaremos sobre los tensores, muy importantes tensores en nuestra valla de cercado para tener esa valla más rígida. Nada amigos, ahora sí, vamos con el vídeo, vamos con el póster, vamos a la zona de trabajo a ponerlos. Adelante con el vídeo. No es que sea muy complicado la colocación de unos postes transversales, pero lo muestro para dar ideas en poder sacar soluciones a esos trabajos finalizados que por una cosa u otra no hayan sido acabados perfectamente. El fuerte aire me ha provocado roturas en la malla de ocultación y postes doblados. Estos postes son altos, la verdad, por eso voy a reforzarlos con unos postes que tenía por el taller, siempre aprovechando el material que dispongamos para ahorrarnos unos dineros. Cualquier duda, dejar un comentario. Y no olvidéis ayudar al canal con vuestra suscripción.